Se estudia una presunta trama de fraude en torno a las obras de la AVE que afectaría al tramo que va del municipio alicantino de Crevillente a Murcia. Ahora se investigan los tramos acometidos en una parcela de Beniel. Básicamente el fraude consistía en hinchar el precio de las reposiciones de azarbes y canalizaciones, además de facturar por obras que nunca se llegaron a ejecutar. Todo esto con la presunta connivencia de altos directivos de Adif. Ayer el expresidente de la Junta de Hacendados, Sigifredo Hernández, comparecía ante la Guardia Civil por este asunto. Del resultado de estas diligencias, la Fiscalía tomará o no cartas en el asunto. Bueno, efectivamente, la Fiscalía también está encima de ese tema y estamos en fase de práctica de diligencias, entre ellas las declaraciones. Por tanto, bueno, pues en ello estamos y esperamos una pronta solución del tema en un sentido o en otro. Otro de los asuntos que estudia la Fiscalía es la contaminación de los terrenos de Elondón y de la Sierra Minera en el campo de Cartagena. De esta última están pendientes de recibir el informe de la Consejería de Salud sobre el nivel de contaminación al que están expuestos los vecinos de la zona. Se ha solicitado por parte de la fiscal que lleva el asunto y es uno de los temas también que lo que estamos esperando. Que se aporte no solamente ese informe, sino pruebas periciales. En el mismo sentido, acreditar la existencia de los hechos a efectos penales y, sobre todo, también acreditar la posible responsabilidad y quiénes son los autores, que eso también es un problema añadido que tenemos. En cuanto al estado de contaminación en el paraje de Elondón, los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear visitarán la zona tras la aprobación de su vallado y la señalización como zona contaminada por radiación.